Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Facebook suspende de nuevo cuentas afines al régimen cubano a solo horas de creadas. La plataforma había suspendido esta semana varias de las cuentas troles de la Seguridad del Estado, organismo represor que se dio la tarea de crear nuevos perfiles en las últimas horas, como Borges Alex y de Surdantín, con ayuda de estudiantes y graduados de la Universidad de Ciencias Informáticas. Sin embargo, estos usuarios también fueron eliminados. Niños de la Isla de la Juventud sin asistir a clases por falta de transporte. Una auxiliar educativa del trayecto Jungla Kaonli dijo al telecentro que muchas veces la guagua no pasa y no se puede confirmar si al otro día pasará, y los niños se quedan esperando en el punto. En los viajes, además, a veces los conductores recogen personal de la calle y los niños viajan hacinados, lo cual se refleja en el aula, pues muchos se quedan dormidos, asegura la directiva. La crisis del combustible incide en muchos aspectos de la vida de los cubanos, pero uno de los más críticos quizás sea la educación de los niños. Twitter suspende cuenta de los programas de televisión Confilo y Cuadrando la Caja. En el último tuit de Confilo, compartió una imagen alterada del perfil de CiberCuba, donde la presentaba falsamente como un medio etiquetado por Twitter como afiliado a la CIA. Confilo, un programa de televisión diseñado para hacer propaganda del régimen mediante la difusión de calumnias sobre los activistas, periodistas independientes y artistas que critican la dictadura. La seguridad del Estado cubano instaló este pasado jueves una cámara de vigilancia frente al domicilio del activista Yasmani González, quien en el último año ha sido víctima de un constante acoso por parte de las fuerzas represivas del gobierno. González, quien trabaja como albañil y trabajador por cuenta propia, es un fuerte crítico de la realidad cubana en sus redes. El mismo jueves denunció las largas colas que deben hacer las personas ancianas o discapacitadas para poder alimentarse o conseguir productos básicos en la isla, y llamó a los cubanos en el exterior a evitar discursos de odio contra la población. Cubana expulsada de su trabajo por críticas al gobierno hace aclaraciones previendo su asesinato moral. Yordanka ganó notoriedad en redes sociales tras fuertes críticas que hizo el pasado jueves, luego de haber hecho una cola desde la madrugada para comprar lo que definió como cuatro tristes tubos de picadillo. El domingo explicó en otra transmisión en directo que pronosticaba alguna represalia en su contra por sus pronunciamientos públicos, algo que confirmó al día siguiente cuando fue despedida de su trabajo en el sector estatal y pidió ayuda para encontrar un empleo en el sector privado. Inspeccionan 6 panaderías en Habana y detectan decenas de irregularidades. Comprobaron que los panes de venta a la población pesan mucho menos de los 80 gramos normados en todas las panaderías inspeccionadas. Pesan entre 40 y 48 gramos por unidad. Según los inspectores, incumplen planes de producción sin justificación porque tienen las materias primas. Hubo violación de procedimientos contables, mercancías retenidas no expuestas en áreas de venta y falta de componentes en las producciones porque los ingredientes son acaparados por los panaderos. CubaDebate critica hoteles en Cuba que ponen música de artistas en el exilio. CubaDebate criticó la gestión cultural de los hoteles en Cuba porque transmiten en las áreas de piscina y de ocio la música de artistas cubanos en el exilio. El medio de prensa oficialista publicó un artículo en el que replica un texto del trovador cienfuegueros Nelson Valdés, quien se cuestiona dónde quedó el viejo convenio cultura-turismo que regula las relaciones entre ambos organismos de la administración central del Estado en Cuba.